Good afternoon. This special video is for Juli. Juliana, I'm going to read you a book called Hoy No Juegas. Juliana, te voy a leer un libro que se llama Hoy No Juegas y es por Pilar Serrano. Vamos a comenzar. Ana estaba nerviosa. Le sudaban las manos y le dolía el estómago. Desde que la niña nueva Emma llegó a la clase, todo se había convertido en una pesadilla. A ver por qué. Últimamente, Ana no podía estar en el recreo con sus amigos Zoe y Víctor. Hmm. Emma decidía quién jugaba y también a qué se jugaba. Antes, el recreo era el mejor momento del día. Ahora era una carrera para intentar entrar en el club de Emma. Esa mañana, Emma le dijo a Ana que le diera su sándwich. Ana sabía que si no lo hacía, ella no la dejaría acercarse al grupo. Así que, a pesar de ser un rico sándwich de mortadela y de que su barriga ru rugía como un león, se lo dio. Al día siguiente, Irían de excursión al museo y todos comenzaron a hacer parejas para el autobús. Zoe, ¿tú con quién vas? Con Ana. Ana, esa es una. esa es una. pelo sucio. No te juntes con ella o se te pegará el mal olor. Uy, qué fea esa niña decir cosas así. Juli, vos no decís cosas así, ¿verdad? Ana se puso roja como un tomate. Se moría de ganas de taparle la boca de Emma, a Emma para que dejase de decir esas cosas. Pero no se atrevía a gritar en medio de la clase que Emma era una mentirosa. Tampoco quería contárselo a su maestra porque tenía miedo de que todos la llamasen soplona. ¿Qué va a hacer? La mañana de la excursión, Ana vomitó el desayuno en el autobús. Emma la miraba y se reía. Después de llorar, Ana estuvo en silencio durante casi todo el día. Ay, pobrecita Ana. ¿No sabes hablar? Habla Chuco que no, que no te escucho. Deja en paz, Ana. Tú cállate si no quieres quedarte sola. ¡Qué fea! Mm. A la mañana siguiente Ana vomitó otra vez, otra vez el desayuno. Cariño, hoy te prepararé un sándwich de pavo para el almuerzo. Tienes que comer algo ligero. No, mamá, ya se me ha pasado. ¿No puedes darme algo con chocolate para después? Nada más comenzar la clase, un trozo de papel pasaba de mano en mano y de mesa en mesa. Se escuchaban risas, risitas de fondo. Ayer Ana se estaba besando con Víctor en el comedor. Qué chismosos. A Zoe no le hizo ninguna gracia aquella nota. Víctor, Ana y ella se conocían desde que tenían tres años y eran muy buenos amigos. Pero desde que llegó Emma, no había más que problemas. Zoe rompió la nota en mil pedacitos. Vaya, vaya, parece que a Zoe le da pena a su amiga pelo sucio y ha decidido quedarse con ella. Bueno, pues hoy no jugaréis ninguna de las dos. Víctor, ¿tú también te vas a ir con ellas o quieres jugar con todos los demás? Ah, el otro día... Las pillé diciendo que jugabas el fútbol como un pato mareado. Ana y Zoe movían la cabeza negándolo. Pero Víctor, sin saber a quién creer, caminó detrás de Emma para unirse a los demás niños. Sería estupendo que las cosas volvieran a ser como antes. ¡Lo serán! No necesitamos a esa mandona. Estoy harta de que nos amargue o recreo. Al día siguiente, Emma se fue directa hacia el banco donde estaban Zoe y Ana. ¿De qué me habéis traído hoy al almuerzo? Espero que esté rico, porque si no, hoy tampoco jugáis. Está riquísimo, pero no pienso dártelo. A todos los dejó alucinados el modo en que Zoe se enfrentó a Emma. A la salida de la escuela, Víctor se estaba acercando a sus amigas Ana y Zoe cuando Emma se adelantó. ¿Te vas con tu novia, Víctor? A lo mejor mañana no puedes jugar con nosotros. ¿Sabes? No me gusta cómo nos hablas. Prefiero estar con ellas que contigo. Durante el resto de la semana, las cosas empezaron a cambiar. Cada día se unía otro compañero al almorzar con ellos en el banco. Pronto empezaron a proponer sus propios juegos. No tenían jefes ni clubes, sino que decidían entre todos lo que querían hacer. Hoy le di mi bocadillo con chocolate a... y aún así no me dejó jugar. No lo necesitamos, podemos invitar nuestros propios juegos. Pasaron los días, el grupo de banco, del banco cada vez era más grande y Emma cada vez estaba más sola. Hasta que un viernes, mientras todos se divertían, escucharon una voz que preguntaba, ¿puedo jugar? Me parecía triste. ¿Se habría dado cuenta de por qué estaba sola? Quizás algún día, si decidía cambiar, también ella podría jugar con los demás. El fin.